político, en primer lugar, expresa su rechazo a la visita indeseable del expresidente Felipe González, mejor conocido como Felipillo, el pillo de España. Este personaje está, al igual que lo han hecho otros expresidentes de la derecha, como lo hizo el expresidente Pastrana y el expresidente Quiroga de Bolivia, cometiendo un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestra patria, y está obteniendo el rechazo contundente del pueblo venezolano y tiene el rechazo del Partido Comunista de Venezuela. Consideramos que este personaje es precisamente la antítesis de la ética política, de la ética en la política, y es la antítesis del respeto a los derechos humanos que ahora aparece pregonando. Durante el mandato de este sujeto en España fueron muy sonados los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos durante la gestión del expresidente Felipe González. Formó parte de ese grupo de mandatarios corruptos de la socialdemocracia y también de actos criminales contra dirigentes de algunos sectores políticos, sobre todo en el caso de España, los que reivindicaban, que eran parte de los que reivindicaban la autonomía de algunas naciones dentro del Estado español. Entonces, este personaje, por supuesto, que está descalificado para venir a actuar aquí, supuestamente reivindicando los derechos humanos, reivindicando la defensa de la democracia, porque él es precisamente lo contrario. Lo que es activista al servicio de los grandes capitales internacionales, de la derecha internacional, forma parte de la conspiración imperialista, oligárquica internacional que está desatada contra nuestro pueblo, contra nuestra patria. No es más que eso. Y, por cierto, que su entrada al país tiene matices de ilegalidad, porque declaró que venía a visitar presos políticos, supuestamente, cuando sabemos además que son delincuentes, ¿no? Están presos allí no por políticos, sino porque cometieron actos delictivos contra el pueblo y contra la patria. Y entonces declaró a su entrada que venía a visitar a presos políticos, y eso no es ningún elemento que legitime la entrada a nuestro país. Si vino de turista, debe hacer turismo, no venir aquí a realizar acciones desestabilizadoras y formar parte de la cofradía politiquera de la derecha contra el pueblo venezolano. Entonces, bueno, categóricamente rechazamos esa presencia indeseable.